El excarcelado Yubran Suazo denunció el terror que se vive en Masaya, en donde hay constante asedio policial. Bueno, hay un temor prudente dentro de toda la población allá debido a los últimos acontecimientos donde perdieron la vida tres hermanos de lucha, y casualmente la tarde de ayer se iba a hacer la misa de 9 días de Chabelo, y la cual se vio interrumpida por fuerte presencia policial, lo cual no permitió el ingreso de la familia y ciudadanos que iban a respaldar a la familia doliente en esta misa, pues por el eterno descanso de Chabelo. De igual forma, pues el asedio continuó tanto en la capilla El Calvarito como en las otras parroquias que han sido baluarte de esta lucha cívica. Las detenciones en Masaya son a diario, dijo el excarcelado. Bueno, las detenciones arbitrarias continúan a diario, ese es el pan nuestro de cada día, y pues esto es un llamado, creo que nosotros hacemos a la comunidad internacional a que apliquen medidas contundentes en contra de este régimen que está violentando todos los derechos humanos y constitucionales del pueblo de Nicaragua. Esa es la realidad de muchos expresos políticos, de algunas caras visibles desde la ciudad, que hemos tenido que optar nuevamente a casas de seguridad debido a esta persecución y asedio que estamos viviendo por parte de la policía orteguista y de fanáticos sandinistas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.